concha de tu madre. Señor. ¿A quién le decís? ¡A vos, pelotudo! ¡A vos! ¡Por este de mierda! ¿Qué te metes vos, pedazo de mierda? ¡Déjalo que se va! ¡Déjalo que se va! ¡No, se me vas a enseñar vos! ¡Me vas a enseñar vos! ¡Para ponerte a mí! ¡Puto! ¡Vení acá! ¡Vení! ¡Decímelo acá! ¡Vení! ¡Decímelo en la cara! ¡Vení acá! ¡Vení! ¡Decímelo en la cara! ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Soltame, boludo! ¡Madre! ¡La concha de tu madre! ¿No ves que me sigues peteando? ¡Te voy a bajar los dientes, boludo! ¡Decía vos! ¡Truco de mierda! ¡Pelotudo! ¡Esto que toque ver, Davo! ¡Soltá! ¡Vas a morir, la concha de tu madre! ¡No te hagas, no vengas más por acá, eh! ¡A vos! ¡A vos! ¡Ven, decímelo acá! ¡Qué hijo de puta que sos! ¡Qué hijo de puta que sos! ¡Siempre fuiste puto! ¡Nunca supiste jugar al fútbol! ¡Tú siempre ¿Por fuiste ¿Por qué insististe en jugar al fútbol? ¡Viejo chuto! ¡Pará, viejo chuto! ¡Sabés lo que tengo viejo yo! ¡Tu hermana tengo viejo, puto! ¡Siempre cuerpo de puta! ¡Vos siempre, eh! ¡Está ahí! Te vas a venir por acá. Te lastimaste, estás contento. Te vas a venir por acá. Sorete de mierda. Te vas a venir por acá. Sorete de mierda. Agarrala de vuelta por acá. Agarrala de vuelta por acá. Vení, hacemos un caño ahí. No, otra vez. Vení, vení. Vení, hacemos un caño ahí. ¡Vení! ¡Vení, soltá! ¡Vamos, boludo! ¡Cuatro pesos por favor! Fue un foul, señor, nada más, ¿eh? Un foul, nada más, ¿eh? ¿Jugamos? ¿Qué? ¿Vamos? 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 ¿Será posible? ¿Bien? No le da la cabeza. Siempre lo mismo con estos dos infelices. Era obvio, loco, que se iban a trenzar. La otra vez, acá un botín le dejó un tatuaje marinero. No, pero incluso antes de empezar el partido, los muchachos lo cargaban a Pascual, al que jugaba para nosotros, ¿viste? Sí, claro. Decían, ¿qué? ¿Otra vez te vas a pelear con el Alita? ¿Hoy te vas a pelear con él? No se puede creer, loco. Estos dos pelotudos nos están cagando la historia. Para colmo, a mí me empezó a doler la gamba de nuevo, che. ¿En serio? ¿Te golpeaste? No, tengo agua. ¿Agua? Sí, agua en la rodilla. ¿Nunca viste que alguien tuviera agua en la rodilla? Sí. Che, Quique, vení, entra vos porque no doy más. ¡Vamos, equipo, eh! Señores, acá, por favor. ¿Ven esta tarjeta? ¿La ven? No la guardo. El primero que jode, lo echo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, el juego. Tengo hecho mierda la rodilla, ¿no? Ay, carajo. Qué lo parió. Parece mentira. ¿Tú sabes que cuando jugaban la 25 de mayo, donde no hay límite de edad? Yo pensaba, cuando pase a veterano, a la liga de veterano, todo iba a ser distinto, más tranquilo. No, Chalo. No. Ni en pedo. No, peor. Cuanto más viejo, más pelotudo. ¿Vos sabés que yo me encontré acá con un tipo de 50 y pico de años que se cagan a trompada, le pegan al referí, se escupen, se putean? Son peor que los jóvenes. Sí, claro, además tengo una cosa, cuando más viejo, las manías se intensifican. Pero Chalo, así es el fútbol, ¿entendés? Acá así vienen los tipos a matarse las frustraciones de la semana. Conozco tipos que vienen a cagarse a piña en los partidos de papi. No les importa ni el torneo, ni les importa los puntajes. No les importa un carajo, no, mezcladito cualquiera. Le gusta agarrarse a piña en los partidos de fútbol. ¿Sabés qué es eso? Calentura de fútbol. Eso, Chalo, eso. Ahora, yo te digo, mira, por más que sea
calenturas de fútbol. Lo de Pascual y lo de Lalita a mí no... No sé, no me cierra del todo, ¿viste? Estos son como... Como el quilombo de Medio Oriente, ¿viste? Que de repente, cuando pueden, ¡fa! Se agarran. Así son. Bueno, eso no es un asunto del fútbol. No, boludo, ya sé que los de Medio Oriente no es de fútbol. Sí, cuando se inventó el fútbol, en Medio Oriente todavía no jugaban ni siquiera los pingüinos. No, pelotudo, eso no es un asunto del fútbol, lo de Pascual y lo de Lalita, a eso me refiero. Ah, sí, claro. Si ni siquiera había pasado 5 minutos cuando ganaban el quilombo. Sí, no es un asunto del fútbol, es una cosa que viene de lejos, un asunto de guita entre ellos. ¿De guita? Sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, parece... Es otra cosa, ¿tú? Por eso, parece que Pascual le salió de garante en un crédito que sacó Lalita y Lalita lo garcó. No. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Eran socios. Me lo contó, ¿sabe quién? El Hugo. El Hugo, ¿te acordás? Sí. Que era, en ese momento era cuñado de Lalita. Y entonces parece que tenían una gomería juntos, no sé, el quilombo viene. El quilombo viene en el asunto de ese crédito. Claro. Claro, y sí, porque vos te podés cagar a trompada tranquilamente porque es cuestión de fútbol, ¿viste? Pero cuando ya ves que un tipo a los 4 minutos de juego cruza toda la cancha para trolear a un tipo y después que se putean de arriba abajo, vos decís, claro. pará, acá hay gato encerrado, ¿viste? Y viene de otro lado. Claro, no son asuntos de fútbol, Eso es una cuestión extra futbolística. Sí. Y le van a dar 8 fechas a cada uno. Seguro. Por lo menos, porque reincidente. ¿Cuánto hace que se agarran a piña estos pelotudos? Bueno, chao, chalo. Me voy a la ducha. ¿No te queda a ver cómo salimos? No, ¿para qué? Me voy a duchar, así cuando termina me rajo enseguida. Chate el dedo. Qué garca que eso. Ah. Ay, tengo hecho mierda la rodilla, te juro. Te dije, pulgate. Qué boludo el gol que me comí. Ese que le pegaste dentro del área. Qué boludo. ¿Cuándo saliste vos? No te vi cuando saliste. Salí al ratito que empezó, a los 5 minutos. Cuando el boludo de Lalita se peleó con Pascual, ¿viste? Que era mano en el quilombo. Bueno, ahí me empezó a darle la rodilla y me fui. ¿Otra vez? Sí, me parece que tengo agua en la rodilla. ¿Se te ve? ¿Qué sé yo? Pasa, Pascual es un pelotudo. Pascual todos los partidos lo mismo. Todos los partidos se agarra con Lalita. ¿Sabe qué pasa, Alemán? Que esto no es una cuestión meramente futbolística, ¿sabes? Acá hay un quilombo de guita entre ellos. Es un... ¿Me lo contó Lito? Un crédito. Parece que Pascual no... Le salió de garante... Eso fue después. Me lo contó Lito, que se está bañando. Te lo contó Lito porque Lito no sabe toda la historia. Porque Lito hace 3 años que juega con nosotros. Eso fue después. Es un asunto de mina. Mina. Es un asunto de mina. ¿Mina? Sí. En la facultad, Lalita salía con una mina. Se estaba a punto de casar. Y Pascual se la cagó. ¿Se la choló? ¿En la facultad? Sí, Pascual echó la mina. Pero entonces, esto se conoce en hace unos puntas de año. Sí, bocha, son amigos de pendejos. Ah, mirá. Pascual se terminó casando con la mina. Ah. Sin saber que la mina le había salido de garante en un crédito a Lalita. Ah, ese es el crédito famoso. Ese es el crédito famoso. Imagínate, Lalita en llamas, porque el otro le había choreado la mina, dejó de pagar el crédito. Y Pascual se tuvo que poner con toda la guita. Mango sobre mango. Ah, ahí está la historia, entonces. No, cabezón, no. La cosa entre ellos no es futbolística. Ahí hay un fato de minas. Oh. No, eso fue después de echar. ¿Después de qué? De la mina, fue después. La cosa es política, más que nada. ¿Política? En la facultad, el Pascual era dirigente estudiantil de la izquierda. No. Estaba en una de esas agrupaciones,
PTP, el RT, no sé cuánto, una de esas. Estoy hablando de los 80, principio de la democracia. Y el Alita militaba con él. Y un día, yo pienso que habrá sido por uno de esos clásicos celos, de, por la dirigencia, una cosa así. El Alita se aparece en la facultad con una foto de un Pascual con traje blanco bailando en una fiesta del Jockey Club. No me jodas. Imaginá, ya en esa época pasaba nomás de enfrente del Jockey Club y ya eras un conservador, un facho, ¿viste? Claro, si en esa época estaba todo politizado. Y de traje blanco para colmo Pascual. Una de esas fiestas, todo culo que hacían, ¿viste? Lo crucificaron. Hicieron mierda, los compañeros de ruta no se lo perdonaron. Claro, Pascual habrá dicho, puesto que no se ocupa, lo ocupa el enemigo, ¿no? No sé, la verdad no sé, pero se le acabó la carrera política. Así de golpe pasó a ser un chancho burgués, ¿viste? Un enemigo de la clase obrera. Es por eso que después Pascual se empeciló a afanarle la mina a Lalita. Pues yo pienso que es un capricho. Fue un capricho nada más, de venganza. Mira, cabezón, cuando entre amigos se mezcla la guita con las minas. La política. Y la política. Tienes razón. Y la política. Mira vos, así que la cosa venía bien de lejos. Carajo. Bien de lejos, pero bien de lejos. Bien de lejos. Imagínate, chao. Chao. Qué partido de mierda. Nada, nada, nada. Yo no jugué ni 5 minutos. Y tengo el golpe que me dio este pelotudo que me duele la pierna como la puta madre. ¿Me puedo sentar? Sí, siento. Tengo agua en la rodilla. ¿Ah, vos también? Sí. Lopa, ¿sabes que me contaron que vos con el pelotudo este de Lalita hace mucho tiempo que son amigos, ¿no? Hace mucho tiempo. Demasiado. Y al pedo. Al pedo. Me contaron también que... Me contaron que no es solamente un asunto así futbolístico, ¿no? Digo, discúlpame que me meta, digo, para entender, ¿viste? Porque yo entiendo perfectamente que uno se le puede quedar bien atrompada por una cabeza en un pasillo, ¿viste? Pero... ¿Qué te contaron? Un asunto de un crédito y algo de la política, puede ser, ¿no? ¿Te informaron mal? No, pero mira, no fueron así conversaciones formales, ¿eh? Así, al pasar, viste, opiniones, gente que me... Sí, ya sé, ya sé, pero te informaron mal. ¿Sabes cuánto hace que lo conozco a Lalita? ¿Sabés cuánto hace que yo conozco a ese hijo de mil putas? Desde que jugábamos en el Babi en el Club Fisherton. Bien de pendejo. ¿Y sabés cómo empezó la bronca? Un día que jugamos juntos en el mismo equipo y Lalita entró al área a gambetear a un defensor y le hicieron penal. Y el pendejo caprichoso que fue toda la vida quería patear él el penal. ¿Y lo pateó? De acá. Iba a patear el penal. Él quería patear el penal porque se lo habían hecho a él, pero el técnico había decidido que los penales los pateaba yo. Yo tenía que patear el penal. Nos agarramos a trompa. Ese día no te puedo explicar cómo nos pegamos. No nos podían separar. Dios mío, qué manera de cagarnos a trompadas. Ay, Dios. Y ahí empezó todo. Que ahí empezó todo. Ahí empezó todo. ¿Sabes cuántos años teníamos? 5. Y empezó el quilombo por ese puto penal.
Qué hijo de puta. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la sorda, el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauros, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a cantines, una oreja iba colgado como un hachazo en el costado, la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté?